una de las grandes cuestiones que la Watchtower no logra definir es, ¿quién destruirá finalmente a Babilonia la Grande? ¿Cuáles han sido los entendimientos que ha tenido la Watchtower en los últimos 35 años con respecto a quién destruirá Babilonia la Grande? ¿Quién la devastará? ¿Quién la desolará? Y veamos pues los diferentes entendimientos, las diferentes luces que ha dado la Watchtower como alimento espiritual con respecto a este asunto de quién realmente destruirá Babilonia la Grande. Veamos pues qué cosa nos dijo la Watchtower en el transcurso, empezando en los años 1970 hasta la fecha, de quién destruirá Babilonia la Grande. En la atalaya del 15 de septiembre de 1975, que ustedes pueden ver en pantalla, la sociedad nos dijo que Babilonia la Grande sería destruida por las Naciones Unidas. Y dice así pues esta atalaya del 15 de septiembre de 1975, en la página 562, párrafo 11, que pueden ver ustedes en pantalla. La sociedad nos dijo lo siguiente. Este es el párrafo 11, como pueden ver ustedes acá. Abajo está el 12. Y dice lo siguiente, está subrayado con amarillo, dice: pero la Biblia predice que será esta cosa repugnante, la Organización de las Naciones Unidas, la que causará desolación a los que han confiado en ella. Primero, a la cristiandad, que recibe la atención principal en la gran profecía de Jesús, y luego al resto de Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa. Como hemos visto acá, lo dice bien claramente, pues, que es la Organización de las Naciones Unidas la que causará desolación al resto de Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa. Entonces, las Naciones Unidas se encargaría de causar esta destrucción de Babilonia la Grande, que es el imperio mundial de la religión falsa, tal como se enseñaba en 1975 en esta atalaya que estamos viendo en este momento. En 1976, la sociedad Watchtower, en este libro titulado Buenas Nuevas, en el capítulo 16, en el párrafo 12, de la página 147 que podemos ver acá en pantalla, la sociedad nos da otra nueva luz con respecto a quién iba a ser el agente devastador o destructor de la religión falsa Babilonia la Grande. Y dice así, acá subrayado en amarillo, como dice: Jehová usa los poderes radicales bestiales dentro de las Naciones Unidas como sus agentes para devastar el imperio mundial de la religión falsa Babilonia la Grande. Acá vemos pues que la Watchtower ya no dice, como decía en 1975, que era las Naciones Unidas que iba a devastar a Babilonia la Grande, sino que iban a ser los poderes radicales bestiales dentro de las Naciones Unidas. Es decir, no las Naciones Unidas en sí, sino los poderes que están incrustados dentro de las Naciones Unidas, que son estos poderes radicales bestiales, para que sean los agentes encargados de destruir o devastar el imperio mundial de la religión falsa Babilonia la Grande. Aquí vemos pues un cambio que hace la sociedad Watchtower explicando quién iba a devastar Babilonia la Grande. Y entonces va variando, pues son luces que van dándose para supuestamente explicar quién destruirá finalmente Babilonia la Grande. En 1977, la sociedad Watchtower dio otra interpretación diferente de quiénes se encargarían de destruir a Babilonia la Grande. En este libro titulado Gobierno Mundial, en el capítulo 11 de la página 178, párrafo 7, la sociedad nos dijo lo siguiente: los miembros de la ONU y otras naciones que no son miembros de esa organización no pensarán, le han hecho a Dios un favor al destruir a la querida anterior de ellos, que estaba borracha con la sangre inocente de los santos de Dios y de los testigos de Jesús. Como vemos en este artículo, la Watchtower nos explica pues que la gran ramera religiosa, que es Babilonia la Grande, será destruida por los miembros de la ONU
pero además con la ayuda de las otras naciones que no son miembros de esta organización. Como vemos, la UASTAR va cambiando cada vez que puede el entendimiento de quién es el que destruirá a Babilonia la Grande, la ramera religiosa. Y vemos que acá le ha agregado, pues, a las otras naciones como copartícipe junto con los miembros de la ONU para destruir a la querida anterior de ellos que estaba borracha con la sangre inocente de los santos de Dios y de los testigos de Jesús, es decir, de Babilonia la Grande. O sea que ya no son los poderes radicales bestiales dentro de las Naciones Unidas las que devastarán o destruirán Babilonia la Grande, como se nos había enseñado en el año anterior, de 1976. Vemos ahora qué cosas nos enseñaba la Watchtower en 1980 de quién destruiría a Babilonia la Grande, a la gran ramera. En la atalaya de 1980, que podemos ver acá en pantalla, de fecha 15 de noviembre, con el título El atalaya dijo, ha caído, en la página 18, párrafo 23, que vemos acá en pantalla, se lee como sigue. Pero dentro de poco los apoyadores políticos de las Naciones Unidas se cansarán de la dominación que ejerce sobre ellos el imperio mundial de la religión falsa y la derribarán de sobre sí, la destruirán. Entonces, después que la atalaya grite, Babilonia la Grande ha caído, esos políticos se volverán en masa contra los testigos cristianos de Jehová, quienes todavía estarán vivos y activos. Entonces, vemos acá que la Watchtower nos está diciendo ahora que quienes destruirán Babilonia la Grande serán los apoyadores políticos de las Naciones Unidas. Y son estos que derribarán a Babilonia la Grande. Vemos acá un cambio sustancial, pues, que hace traer la Watchtower con respecto a lo que había enseñado en 1977. Y vemos cómo va la Watchtower variando sus enseñanzas, contradiciendo la enseñanza anterior o apagándola, dando una nueva luz que en vez de dar más entendimiento a la anterior, apaga la luz previa como un error y ahora resulta que quienes destruirán a Babilonia Grande serán aquellos apoyadores políticos de las Naciones Unidas, quienes la derribarán sobre sí y la destruirán. Es decir, que ya no son los miembros de la ONU y otras naciones que no son miembros de esta organización las que destruirán Babilonia la Grande, como se nos había dicho el año anterior, de 1977. En 1982, la sociedad Watchtower volvió a tocar el tema de quién destruiría a Babilonia Grande y dio otra nueva explicación, un nuevo cambio de entendimiento, contradiciendo lo que habían enseñado en 1980. Y en esta atalaya del 1 de agosto de 1982, en la página 18, párrafo 9, la sociedad Watchtower explica quiénes destruirían Babilonia la Grande. Y se lee como sigue, aquí está subrayado en amarillo. Y dice que los 10 cuernos de la bestia, que es representación de las Naciones Unidas, se volverán contra Babilonia la Grande. Elementos militaristas radicales desde dentro de este organismo mundial la harán pedazos, la devastarán, le arrancarán sus lujosas vestiduras y la quemarán por completo. Ahora resulta que quienes destruirán a Babilonia la Grande serían elementos militaristas radicales desde dentro de ese organismo mundial que la harían pedazos, la devastarían y le arrancarían sus lujosas vestiduras y la quemarían por completo. Y ya no los apoyadores políticos como se nos había dicho en 1980. En este año de 1985, también la Watchtower dio otra interpretación de quienes destruirían Babilonia la Grande. Y en esta despertar del 4 de agosto de 1985, en la página 13, se lee como sigue. Revelación nos asegura que la bestia salvaje de color escarlata y los que ejercen el poder político odiarán a la gran ramera y harán que quede devastada. Como vemos ahora, la Watchtower nos dice, pues, que va a ser el poder político, es decir, que elementos políticos que están representados en las Naciones Unidas se volverán contra el imperio mundial de la religión falsa para destruirlo.
y acá lo vemos muy claramente, y lo vuelvo a repetir, y dice así: Revelación nos asegura que la bestia salvaje de color escarlata y los que ejercen el poder político odiarán a la ramera y harán que quede devastada y la quemarán por completo con fuego. ¿Qué anuncia este lenguaje gráfico? Que elementos políticos, aquí está la explicación nueva que da la Watchtower de quiénes destruirán a la Babilonia la Grande, y dice que serán elementos políticos que están representados en las Naciones Unidas, se volverán contra el imperio mundial de la región falsa para destruirlo. Es decir, que ya no son los elementos militaristas radicales quienes se encargarían de destruir a Babilonia Grande, como se nos había dicho en 1982. En la atalaya del 15 de julio de 1985, la Watchtower dijo pues que quienes destruirían a Babilonia la Grande ya no eran solo los 10 cuernos, sino que también incluían a la bestia salvaje que se volverían en contra de la ramera. Veamos pues esta atalaya del 15 de junio de 1985, página 18, párrafo 19, que dice como sigue: Los 10 cuernos y la bestia salvaje se volverán contra la ramera, Babilonia la Grande. Sí, la destrucción de ese imperio mundial de la región falsa a manos de elementos antirreligiosos dentro de las Naciones Unidas será una acción sobresaliente que resultará de la realización de una de las expresiones de Jehová. Como vemos, pues, acá la Watchtower sigue cambiando y ahora agrega a la bestia salvaje que se volvería contra la ramera misma, Babilonia Grande, y junto con los 10 cuernos la destruirían. ¿Cómo la ven, amigos? Así pues van cambiando sus luces a cada rato y uno no sabe qué cosa viene después. Y esto es para pensar. Es decir, que ya no es la bestia salvaje de color escarlata y los que ejercen el poder político quienes destruirán Babilonia la Grande. Tal como se nos había dicho pocos meses antes. En 1987, la sociedad Watchtower vuelve a explicar quién es o quiénes son los que destruirán a Babilonia la Grande. Y en esta nueva atalaya de 1987, de fecha 1 de noviembre, en la página 28, la Watchtower pone este comentario, pues, escribe este comentario, esta explicación de quiénes destruirán a la Babilonia la Grande. Y dice así: El capítulo 17 de Revelación no deja dudas en cuanto a lo que le sucederá a toda la religión falsa. En Revelación 17, versículo 16, leemos: Los 10 cuernos poderes gubernamentales dentro de la Organización de Naciones Unidas que viste y la bestia salvaje, las Naciones Unidas, estos odiarán a la ramera, la religión falsa, y harán que quede devastada y desnuda, y se comerán sus carnes y las quemarán por completo con fuego. Como vemos, acá la Watchtower nos da una nueva aclaración de quiénes destruirán a la Babilonia la Grande, y nos dice pues que los 10 cuernos, que son los poderes gubernamentales dentro de la Organización de Naciones Unidas, y la bestia salvaje, que son las Naciones Unidas, estos dos odiarán a la gran ramera, es decir, a la región falsa, y harán que quede devastada y desnuda, y se comerán sus carnes y las quemarán por completo con fuego. Ahora resulta pues que son los 10 cuernos, es decir, los poderes gubernamentales, más las Naciones Unidas como la bestia salvaje, quienes destruirán a la ramera de Babilonia la Grande. Es decir, ya no son los 10 cuernos y la bestia salvaje las que destruirían Babilonia la Grande, como se nos había dicho en este mismo año de 1985, algunos meses atrás. En 1988, la Watchtower publica el libro Revelación Apocalipsis, que vemos acá en pantalla. En el capítulo 35, la sociedad dijo que en este libro, en la página 258, párrafo 21, que vemos acá, como sigue: Sí, las naciones utilizarán a la bestia salvaje de color escarlata, la Organización de Naciones Unidas, para destruir a Babilonia la Grande. Ahora resulta pues que solamente será las Naciones Unidas que destruirán Babilonia la Grande, ya no intervienen pues los gobiernos, las organizaciones gubernamentales, como se decía anteriormente. Ahora resulta que son las naciones
del mundo que van a utilizar a la bestia salvaje de Color Escarlata, es decir, a la ONU, para destruir a Verónica la Grande. Es decir, ya no son los poderes gobernantes dentro de la Organización de las Naciones Unidas, y la bestia salvaje, es decir, las mismas Naciones Unidas, la que destruirían Babilonia la Grande, como se nos había enseñado en 1987. En 1989, la Watchtower vuelve a dar otra explicación de quiénes destruirán a Babilonia la Grande, y publica esta atalaya del 15 de mayo de 1989, en la página 6, como dice, como se puede leer acá en amarillo, y dice así: según la profecía bíblica, las potencias políticas asociadas con las Naciones Unidas se volverán contra el imperio mundial de la religión falsa y lo devastarán. Ahora vuelven pues a decir que son las potencias políticas asociadas con las Naciones Unidas que se volverán contra el imperio de la religión falsa y lo devastarán. Ya no es como antes, que se decía pues que las naciones utilizarían a las Naciones Unidas para que ésta destruya a la religión falsa, es decir, a Verónica la Grande. Ahora no es así, ahora resulta que son las potencias políticas aunadas, asociadas en complicidad con las Naciones Unidas, las que se encargarán de esta labor de destruir la religión falsa. Dios mío, la UOSTA no se pone de acuerdo con una idea concreta de quiénes destruirán pues a Babilonia la Grande. Estos cambios pues dejan a uno pues cabezón, como se puede decir, cabezón. Es decir, ya no serían las Naciones Unidas que utilizarían a la bestia salvaje de color escarlata para destruir a Verónica la Grande, como se nos había enseñado en 1988. En 1993, la Watchtower dio otra explicación de quiénes destruirían a Verónica la Grande. Y lo vemos en esta despertar del 1 de agosto de 1993, página 12, que dice como sigue: con un lenguaje simbólico, la Biblia indica que Dios pronto pondrá en el corazón de los elementos políticos, incluidas las Naciones Unidas, el deseo de destruir el poder y prestigio de lo que probablemente ha sido la fuerza más negativa de la historia de la humanidad, la influencia nacionalista y divisiva de la religión en toda la tierra. Entonces vemos pues que ahora quienes destruirán a Babilonia la Grande, el imperio de la religión falsa, según indica la Biblia, serán elementos políticos, incluidas las Naciones Unidas. ¿Cómo la ven, amigo? ¿Qué tal el cambio? Es decir, ya no son las potencias políticas asociadas con las Naciones Unidas las que destruirían Babilonia la Grande, tal como se nos había enseñado en 1989. En 1994, en el mes de marzo, la Watchtower dio otra vez otra explicación de quiénes destruirían a Babilonia la Grande. Y en esta atalaya del 1 de marzo de 1994, en la página 20, párrafo 11, que vemos acá subrayado en amarillo, se lee como sigue: los miembros militarizados de las Naciones Unidas, la idea de llevar a cabo su pensamiento de devastar al imperio mundial de la religión falsa, es decir, quienes destruirán Babilonia la Grande, serán los miembros militarizados de las Naciones Unidas. ¿Cómo la ven? ¿Qué tales cambiazos? Veamos qué cosa más nos dijeron después, en este mismo año de 1994, sobre este mismo asunto de quién destruirá Babilonia la Grande. Es decir, ya no es el corazón de los elementos políticos, incluidas las Naciones Unidas, las que destruirían Babilonia la Grande, tal como se nos había enseñado en 1993. En este mismo año de 1994, en el mes de diciembre, la sociedad Watchtower vuelve a dar otra interpretación de quiénes destruirán o destruirían Babilonia la Grande. A ver, Babilonia la Grande. Y acá en esta de atalaya del 1 de noviembre de 1994, en la página 17, párrafo 5, que pueden ver ustedes subrayado en amarillo, dice como sigue: dice que Dios pondrá en el corazón de los miembros, ahora son los miembros de Naciones Unidas, el pensamiento de arrasar a la cristiandad y todas las demás formas de religión falsa. Vemos acá otro cambio que hace la Watchtower. Ahora resulta que son los miembros de las Naciones Unidas quienes arrasarán con la religión falsa, la Babilonia la Grande. Esto quiere decir entonces que no son los miembros militarizados de las Naciones Unidas
las que llevarán a cabo la devastación de Venera Grande, como se nos había enseñado pocos meses antes, en este mismo año de 1994. En 1997, la Watchtower comienza a explicar nuevamente quiénes destruirán a Venera Grande. Y esta vez, la Watchtower publica en esta atalaya del 15 de septiembre de 1997, en la página 19, párrafo 14, como se lee acá, y dice lo siguiente: los elementos políticos de este mundo destruirán a la región falsa y a la bestia sal y la bestia salvaje. Naciones Unidas desempeñará un papel principal junto con los 10 cuernos en su destrucción. ¿Qué ocasión para alabar a Jehová? Entonces, ya no serían los miembros de las Naciones Unidas las que llevarían a cabo la destrucción de Babilonia Grande, como se nos había dicho pocos meses antes, en este mismo año de 1994. En el año 2005, la Watchtower vuelve a tocar este asunto de quién destruirá Babilonia Grande y publica esta vez en Atalaya del 15 de septiembre de 2005. En la página 19, párrafo 13, que vemos en pantalla subrayado de amarillo, lo siguiente: del mismo modo, las profecías bíblicas indican que las potencias militarizadas de las Naciones Unidas verán a la religión como un elemento perturbador y tomarán medidas para destruir a la Jerusalén moderna, la cristiandad, así como al resto de Babilonia la Grande. En efecto, todo el imperio mundial de la religión falsa está a punto de ser destruido. Como vemos, pues, ahora nos dice la Watchtower que serán solo las potencias militarizadas de las Naciones Unidas que es quienes tomarán medidas para destruir a Babilonia la Grande. Solamente las potencias militarizadas. Qué bonito. Entonces ya no son los elementos políticos de este mundo, ni la bestia salvaje, es decir, las Naciones Unidas, que junto con los 10 cuernos destruirán a Babilonia la Grande, como se nos había enseñado en 1997. En la atalaya del 15 de julio de 2013, en la página 4, párrafo 6, la Watchtower vuelve a retroceder a lo que había enseñado y había dicho en 1975, que quienes destruirían a Babilonia Grande serían las Naciones Unidas. Es decir, la Watchtower vuelve a regresar a lo que había enseñado en el pasado, en los años 70, como una nueva luz brillante, retrocediendo a lo que había ya descartado hace 35 años atrás. Entonces, ya no serían, pues, las potencias militarizadas quienes destruirían Babilonia Grande, como se nos había enseñado en el 2005. Queridos amigos testigos de Jehová, ¿piensan ustedes si realmente esta organización religiosa de la Watchtower puede ser la religión verdadera, el conducto que Dios está usando en la tierra y que es suministrado por Jesucristo con alimento oportuno a su debido tiempo, con la verdad, con estos cambios de entendimiento constantes que tienen luces titilantes que se prenden y apagan con el tiempo, que no saben dónde están parados en la corriente del tiempo, estos señores que vemos en pantalla, que dan luces cambiantes, que hoy son la verdad y mañana son la mentira del pasado? Entonces, ¿podría estar Jesús así titubeando, suministrando a su esclavo por medio del Espíritu Santo un alimento indeciso, contradictorio, que al final de cuentas se retorna a lo que se había enseñado o descartado hace 35 años atrás? Esto es lo que uno pues piensa cuando es inteligente, de que esta religión religiosa no puede ser de una manera el conducto que Dios está usando, y menos aún que Jesús los esté alimentando con estos alimentos chatarra que se paran cambiando cada rato. Cuando nos dijeron que la nominación del Estado Fiel y Discreto se había hecho en el año 33 de la Era Común y que existía un esclavo fiel y discreto que venía corriendo de generación en generación, y que esto fue la enseñanza que se dio por más de 50 años, y ahora se descarta en el 2012 en el Teatro de Stanley diciendo que Jesús jamás nominó su clavo en el año 33 de la Era Común, sino que recién se hizo en el año 1919. Entonces uno dice, esta religión verdadera es imposible, pues que Jesús haya estado silente, habiendo suministrado un alimento oportuno en el pasado, que finalmente resultó ser falso. Este grupo religioso es una religión falsa, ultra falsa,
como tantas religiones Made in USA que dicen tener la verdad. Estos son unos farsantes, unos charlatanes, mentirosos, con enseñanzas engañadoras, que no se ponen de acuerdo. Ahora resulta que ellos son, ocho son el esclavo fiel discreto, señores, cuando se había enseñado que eran los 144 mil, que era el resto ungido, un viviente hoy en la tierra. Y eso enseñó por años que ese era el esclavo fiel discreto, que eran los ungidos. Ahora resulta pues que estos señores han tomado el poder, han dado un golpe de estado, han botado a la calle a todos sus coesclavos ungidos y se han quedado ellos ocho como los únicos tiranos ahí. Estos sinvergüenzas ahí. Y tienes a 7 millones de babosos que siguen a estos ocho taraos, que no saben nada de la Biblia, que enseñan doctrinas que se prenden y apagan cada rato, con alimentos chatarra, indigestos, que tienen fecha de expiración. Eso para que piensen, mi otro dijo que esta religión es re ultra falsa. Son los más grandes falsos profetas del siglo XX. Es una religión de porquería, que solamente un tonto, un tarao mental podría estar creyendo que era religión verdadera. Y esto lo he puesto para que ustedes reflexionen, amigos. Muchas gracias.